del marido, dice que el ronco le la marca de la Coca-Cola. Chiqueros, puerta abierta. Este primero de quiebras. Si te pido, te
la plaza de allá. Se marchará aplaudido en el momento que tome el portón. Fuerte el aplauso. Estamos en la enfermería y aunque no pase a recoger el aplauso, entiendo que lo sentirá y escuchará. Pero los que sí lo van a recoger son Javi Sáenz, Adrián y Jordi. Ya no le quiero la pilleta. A los cuatro. Gracias por el esfuerzo. Su hermano, el lidiado en primer lugar. Ahí rompe, pitón derecho. Venga, viene Héctor. Esta tiene el de la Iglesuela, arriba. Después de tantísimos años, en los cuales se está viendo recompensado el trabajo y la afición despedida. Robert, te toca presentarte a esta extraordinaria gente. Pitón derecho. A ver. Bien, Robert. Un poquito complicado porque tiende a derrotar el novillo. Bien, pitón izquierdo. Bien, vivo. Arriba. Bueno, pues os lo brinda todo el más al chico que se está enfriando la cosa, Villarreca. Gracias por vuestro cariño. Ahí está, media vuelta, pitón izquierdo. Su reconocimiento y todo vuestro cariño, Villarreca. Pitón derecho. ¡Ale, Pitón! Viene el compañero aquí, gracias. Pitón derecho. Les ha permitido a los cuatro que se han puesto delante el poder expresar. Os aseguro que me considero un privilegiado. A lo largo de la temporada pongo voz a numerosos concursos y alguno de ellos lo he visto poner las plazas patas arriba. ¡Magullado y con golpes! Recoge el aplauso y la admiración por parte del excelentísimo público de Villafranca. Concretamente desde Tabernes de la Valdigna, Marcos Espí. Ya, ¿eh? Aún no guardo, que me he ido a la vida.
Ahí está con Marcos. Ahí se viene. A ver cómo se presenta arriba. No hace falta pedirla mucho. Qué buena afición. Qué importancia tiene en los tendidos que la gente tan buena. Ahora sí, ahí va a ser, arriba. Bien, chico, tira. Vamos a ver de qué manera lo pone en escena. Arriba. Que abre esta segunda ronda y la que estoy seguro será la última de la fase clasificatoria antes de la gran final. Arriba, Marcos, bien alto. No. Por lo tanto, ellos lo han decidido y bien decidido está.
aplauso, Roberto Alegre Robert. Va a ser directamente finalista y se va a dar duelo con sus compañeros. Será Iván Cuartero. Y como mejor segundo finalista es el dorsal número 2, Adrián Cuyo. Pues estos son los 4 finalistas. Pues vais a medir a un toro marcado a fuego con el número 1. Abierto el portón de toriles. Bonita. Con muchísimos kilos también. Sentarse y abrir la gran final. Con palmas de todos ustedes. A ver, Henry. Bien, aquí uno. Bien, chico. Ahora es. Ay, qué lástima. No sé qué será. Vamos a ver si ya. Ahí la ha visto. Quitón derecho. ¡Bien! ¡Aguantando hasta el final! Vamos a ver, Rubén. El pitón derecho, bien solventado, Rubén. Hay que tirar ahí de veteranía. Correcto. Vamos a unas palmas para el chico, venga. Que tiene que pasar por ahí delante. Pitón izquierdo. Bien, Iván, al recorte, los medios. Ahí está, el dorsal número 2. Vamos a echar unas palmas al chaval que tiene que resolver ahora un compromiso grande. Muchísimas gracias, Villafranca. ¡Qué pedazo de afición! Ahí se le viene. Fuera. Vale. Vamos en el desplante. Fuerte el aplauso, Villafranca. Puerta de chiqueros abierta. Vamos a hacer esa foto de arriba.
campeón de España y que hoy se ha proclamado subcampeón de este concurso nacional. ¡Franca! ¡Los que...